galopaba, iba siguiendo una estrella que el camino le indicaba. Del Cante por Serrana aquí en Palo del Rey. Estamos con su alcaldesa, Vanessa Bertrán. Vanessa, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos los espectadores de Canal Sierra. Tenemos que decir que Canal Sierra también está retransmitiendo esta edición del Cante por Serrana para toda Andalucía por Acutel. Así que también saludamos a toda la gente de esta región tan maravillosa que nos está viendo por Acutel. Vanessa, aparte de alcaldesa, como responsabilidades como diputada de Cultura, ¿no? Pues sí, este año donde celebramos la 47 edición del concurso nacional por Serrana, pues represento en este gran concurso a todos los vecinos. Viniendo con doble medida, ¿no? A todos los vecinos y vecinas de Prado del Rey, y además pues lo hago como diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Para mí es un orgullo y para mí es un honor poder representar a la provincia y por supuesto representar a Prado del Rey. Es una delegación muy bonita, como ya sabréis, estoy disfrutándolo mucho y tengo las ideas claras de poder aportar a cada municipio cultura en todos los sentidos. Además, también es un reconocimiento al trabajo realizado y una delegación o un puesto donde te puedes lucir, porque la verdad que a todo el mundo se llega a todos los pueblos, ¿no? Bueno, tengo que decir que Prado del Rey, desde que yo presido esta alcaldía, a nivel cultural ha dado un giro de 360 grados y además le hemos dado cabida a todas las asociaciones sin mirar ningún tipo de distinción. En ese sentido, creo que se ha valorado también esa postura y, como te digo, seguimos trabajando para ello. Creemos que es la base de la ciudadanía y aquí estamos para colaborar, para respaldar y, por supuesto, para apoyar iniciativa cultural. Y a nivel local, como alcaldesa, me imagino que orgullosa de que se pueda llevar un año más allá a cabo esta edición, este cante por Serrana. Tengo, ¿no?, que decir que se hace un esfuerzo tremendo, que tenemos la suerte de que colaboran todas las administraciones, tanto la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, porque el flamenco hay que trabajarlo, hay que defenderlo y lo tenemos que hacer desde todas las administraciones. La Serrana en cuestión es un palo difícil, es un palo arduo, sutil, pero musicalmente hablando es un palo maravilloso. Para aquellos que entienden del flamenco saben perfectamente lo que digo. Raramente se puede escuchar la Serrana en los diferentes festivales flamencos, porque ya te digo que es un palo difícil, hay que tener unas cualidades muy específicas para poder ejecutarlo, pero para eso estamos las administraciones, ¿no? Creo que debemos de trabajar y defender aquello que nos identifica, y en esta cosa y en este sentido, pues la Serrana pertenece a la historia de Prado del Rey. Se puede decir que Prado del Rey es el guardián de la Serrana en el cante, ¿no? Bueno, te puedo decir que empezó en aquellos entonces, por el año 1972, si no me equivoco, con el Festival del Mocho, y fue precisamente en el año 1975 cuando ya se instauró el Concurso Nacional de Cante por Serrana. Y este año, pues fíjate, la 47 edición, que se dice pronto, pero hay mucho trabajo detrás de muchísimos meses, gente muy comprometida, y eso es importante porque este concurso, este gran concurso, no se lleva a cabo solo con el trabajo del equipo de gobierno por parte de la Delegación de Cultura, sino que hay una comisión organizadora, voluntarios que están aquí para... El jurado también lo hace voluntariamente. El jurado, por supuesto, es imprescindible, tiene una labor muy, muy difícil. Pero bueno, gracias a todos esos granitos de arena, pues podemos estar aquí hoy celebrando, como ya he dicho, la 47 edición. Además, este año también con un aliciente más, que es el tema de las flores, ¿no? Bueno, tengo que decir que desde que la Delegación de Cultura desdobló la programación del Cante por Serrana, porque años atrás solo se celebraba la final, pero ya no había más actuaciones. Nosotros añadimos el sábado con un espectáculo potente, un espectáculo musical de categoría, y este año, pues, una excepción con el homenaje a Lola Flores, 100 años de Lola, de la mano de Macarena de Jerez, una artista sin precedentes, y vendrá acompañada con numerosos artistas más, también de la misma altura, y estoy segura que nos va a dar un espectáculo de categoría.
Decir, alcaldesa, que es verdad que el cante por Serrana es un cante muy difícil, por eso no todos los, todos los cantadores y cantadoras lo llevan a cabo, pero tuve la suerte y la suerte de que estuve este verano viendo un concierto de Lucía Beltrán, una cantadora de Huelva que canta como Los Ángeles, y cantó una serrana, y me sorprendió mucho porque en el repertorio que te dan antes de entrar, cantó una serrana, y tuve la oportunidad de hablar con ella, y dice, es un palo muy difícil, pero no quiero que se pierda. No se puede perder. Y me lo estuve diciendo la cantadora. Es verdad. Y más, es joven, es una chavala relativamente joven, ¿no? Que decíamos que la plaza también se pone a tope, pero tenéis engalanada preciosa con velita, no falta nada, ¿no? Sí, bueno, no puede faltar ningún detalle. Como tú no falta dices. Ni la calor, ¿no? No, ni la calor, hoy no se puede parar aquí en la plaza. Tengo que decir que las mesas van enumeradas para que los vecinos y aquellos visitantes que quieran disfrutar de una noche lo hagan de manera tranquila y de manera respetuosa, ¿no? Creo que a la cultura hay que darle el sitio que se merece. Y al hilo de lo que estábamos hablando antes, de los artistas que le dan al palo de la Serrana, ese palo tan difícil, tengo que decir que en esta edición han participado 22 personas que vienen de diferentes puntos de toda Andalucía. Yo creo que el dato es importante. Tenemos que seguir todavía trabajando mucho más para rendir esta vocación a las nuevas generaciones, para que, como tú bien dices, no se pierda el sentido de la Serrana aquí en Prado del Rey. Porque tenemos gente que viene desde Sevilla, de Cádiz y de Málaga, que son por lo menos los que han llegado a la final. Evidentemente ha llegado más gente de... Sí. Esto es el directo, no pasa nada. Directo, ¿qué es el directo? Martín, ¿qué es el directo? No, que está viendo el hijo de la alcaldesa diciendo que está viendo por la tele, no está viendo por redes sociales. Más directo imposible, ¿no, más alcaldesa? Directo imposible. Es lo que tiene la conciliación familiar, que tengo que venir a los actos y ellos me tienen que acompañar. Pero que no pasa nada, el no chiquillo pasa nada, está, no pasa te está viendo y está, está iluminado diciendo, mira, mi madre, mira, saliendo en la tele, ¿no? El pobre estaba apurado. Bueno, pues nada, mira qué mejor enseñanza que esta, ¿no? Vení a ver la Serrana y a disfrutar. Hablábamos de que viene gente de Sevilla, de Málaga y de Cádiz que han llegado a la final, pero que ha venido gente de muchos sitios, de muchos más sitios participando. Bueno, ¿no? Te puedo decir que han participado hasta chino. ¿Hasta chino? En este concurso. Me atrevería a decir que es un concurso nacional e internacional. Pues mira, te voy a decir una cosa. Sabiendo cómo tiene ahora la alcaldesa de responsabilidad en la Diputación Provincial, seguramente que con lo fuerte que está este cante por Serrana le va a dar un impulso todavía más fuerte. No sé por qué me da mi la intuición. Por supuesto que sí. Vamos a seguir trabajando con ahínco y con ganas y con mucha ilusión, pues para realzar no tan solo el concurso nacional de cante por Serrana, sino cualquier actividad cultural que se lleve a cabo en el municipio de Prado del Rey, y por supuesto para aportar en todos los municipios de la provincia, que esta es nuestra labor. Además, tener el cante por Serrana y ya tenéis a la puerta llamando la feria, ¿no? La feria, que aquí no se para. Estábamos terminando la velada del Carmen y ya teníamos varios contratos cerrados para la feria, que se lleva a cabo el 1, el 2 y el 3 de septiembre. Una programación muy amplia, que no se queda ni un segundo libre para que la gente no se aburra. También habéis tenido otra innovación este año, que ha sido el primer campamento nocturno, ¿no? Esta noche también estamos celebrando el primer campamento. Es que no doy abasto, ¿no? Es que no vamos a abasto. El primer campamento nocturno a través de la Delegación de Educación, donde 50 niños de la localidad están disfrutando en las instalaciones deportivas. Van a pasar 24 horas fuera de su familia. Yo creo que es un reto para los niños y también es una ocasión importantísima para los padres, que van a poder disfrutar esta noche tranquilo, porque nuestros niños y nuestras niñas están en las mejores manos. Tenemos entre 8 y 10 monitoras que están nada más que pendientes a ellos, también con una programación acuática, deportiva, están aprendiendo señal vial, sanitario, en fin, multitud de actividades. Además también Prado Rey es punta de lanza con los tirasinas también, que también tenéis campeones de España, ¿no? Tenemos campeón de España. Y campeona, ¿no? Y campeona, la verdad que es todo un lujo. Prado del Rey es ebullición por donde quiera que lo mires, tanto en el deporte, tanto en artista, tanto en cultura, tanto en empresarial, ¿qué te puedo decir, no? No, como bien decía anteriormente, es el fruto del trabajo y el no hay más, ¿no? Es cuando tú trabajas y ves los frutos, pues entonces es cuando empiezas a sentirte orgulloso, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, Curro. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Ahora acabamos de hacer los 100 días de gobierno y haciendo un pequeño balance de todos estos años atrás, nos damos cuenta que sí, que se ha trabajado, pero que todavía queda mucho por hacer. Tu segunda legislatura, ¿no? Pero con más ganas que la primera aún, ¿no?
Sí, es de lo más importante. Yo creo que si empezamos con la misma gana desde el primer día, todo va ahí sobre ruedas. Hay las dificultades, como en cualquier casa de vecinos, porque un ayuntamiento tiene muchas complicaciones. Y bueno, como ya he dicho, trabajando pues se irán sorteando como verdaderamente se pueda, pero lo importante es estar y dar la cara, así que... En definitiva, un ayuntamiento es gestionar una casa. Totalmente. No hay más. Una casa, una empresa, como tú lo quieras llamar. No, pues tengo una casa porque te encuentras de una, de uno que piensa de una forma, otro que piensa de otra. Una casa donde la familia es muy amplia y tenemos 5.700 familiares. Te pasa poco, ni más ni menos. Y ahora, ahora con la responsabilidad en Diputación, tiene toda la provincia entera. Toda la provincia. Pero estoy contenta por la gran confianza que han depositado en mí, que es un orgullo para Prado del Rey y sobre todo para mí. Y volviendo al tema de Cante por Serrana, también un orgullo el que se mantenga este festival ya 47 años, ¿no? Hombre, 47 años donde... Que se dice pronto. Se dice muy pronto, donde ya te he dicho antes, hay mucha gente detrás. Estamos aquí no gracias a los políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, mira, te lo iba a decir, pero es que los políticos pasan porque es verdad que van pasando y... Han pasado mucho por este concurso. Y nadie es eterno. Lo importante es que el concurso quede y cuando quede porque se hace bien, ¿no? Han pasado por aquí grandes vecinos que han formado parte de la historia, muy queridos, que por desgracia ya no están entre nosotros, pero han dejado su huella y lo han dejado en este gran concurso nacional de Cante por Serrana. Siempre lo vamos a recordar. Yo personalmente no tan solo lo recuerdo cuando llega este concurso, sino todo el año, porque es verdad que son vecinos y vecinas que han dejado huella en el municipio y eso se nota. Lo que se nota es la calor que hace aquí, bueno, aquí no, en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, porque estamos pasando unos días de aupa, ¿no? Bueno, pero calor bueno, tiene que hacer, pero estamos bueno, en agosto. Pero bueno, también digo una cosa, es lo que iba a decir ahora, estamos en verano, después cuando llega el invierno, que hace frío, que tenemos que poner chaquetón, que llueve, pero estamos en agosto, podemos disfrutar de las terracitas, de las piscinas, de todo, en fin. Yo también, aquí en la plaza está más o menos agradable, escuchando un cante que tiene su importancia, ¿no? Hombre, la verdad que hace calor. Nosotros, como tú bien sabes... No, pero calor hace en todos lados. Calor hace en todos lados. Después en invierno nos quedaremos que queremos que venga la calor. Y esto es así. Estamos en agosto y las temperaturas tienen que ser altas. Pero es verdad que están viniendo unas olas que ya... Una ola no un tsunami. Las olas deben de estar en la playa, ¿no? Como yo digo. Y estamos pasando unos días un poquito calurosos. Ya no es por mí. A mí me resiente la gente más mayor, ¿no? La gente más vulnerable, que estas calores pues se lo notan ellos. Aún así, ya sabes que con esta gran iniciativa de los toldos por la plaza, por la calle peatonal y por los puntos más céntricos del municipio, nuestros mayores y nuestros niños con las mamás pues pueden disfrutar prácticamente durante todo el día. Lo que pasa es que con altas temperaturas y en unas horas que no sean muy prudentes, pues no se puede estar en la calle, pero ni aquí ni en ningún sitio. A mediodía no se puede estar. No. Que están en casa. Ayer teníamos la oportunidad de estar en la inauguración de la feria de Coto de Borno y el alcalde nos contaba ahora mismo. Dice, es que hace calor, no podemos hacer nada, desde un ayuntamiento no se puede hacer nada para la calor. Únicamente pues intentar que aliviarla en las casetas con los aspersores que hay ahora. Pero durante el día es que hace calor y es que hace calor, no hay otra. Que alcaldesa, pues te vamos a dejar porque te están viendo el niño en la tele, tienes que atender a más gente y te veremos después la entrega de premio, me imagino, en la doble vertiente, como alcaldesa y como diputada provincial de Cultura, ¿no? Bueno, yo aprovecho, si me lo permitís, pues para invitaros a todos aquellos que nos estáis viendo de detrás de la pantalla que vengáis. Si esta noche no podéis acompañarnos, a que vengáis mañana al homenaje de Lola Flores a 100 años con Lola, con Macarena de Jerez, con 10 artistas que la van a rodear, que harán un espectáculo de categoría. Y también aprovecho pues para darle las gracias a Canal Sierra, ¿no? A los compañeros que un año más están aquí acompañándonos para retransmitir en directo este gran concurso nacional de Cante por Serrana y que todos mis vecinos y todas mis vecinas pues puedan disfrutar, los que no hayan podido venir a acompañarnos pues desde casa. Así que muchas gracias una vez más, Curro. Gracias, para nosotros un placer. Además, mira, si va avanzando la cosa, que ya se está retransmitiendo para toda Andalucía. Eso. Con lo cual poco a poco va acudiendo cada vez más importancia. Pues nada, nosotros vamos a dar un momento de pasar a la publicidad y empezaremos con los comentarios que nos va a acompañar aquí hoy un erudito de esto del flamenco como es Curro Pozo, que además colabora en todo lo que se le pide. Curro es un magnífico y además un entendido de la Serrana porque lleva trabajando muchos años tanto en una parte como en otra. Así que no podéis tener mejor persona para que vaya dando los detalles de este concurso nacional de Cante por Serrana.
Bueno, nada, alcaldesa, con este aplauso que parece que hemos acabado la entrevista, damos un pequeño paso a publicidad y volvemos dentro de unos momentos.